Amigas, buenos días. Pues ya me levanté. Mi gordo también ya anda. Ayer me fue a acostar bien tarde, ni siquiera blogué porque me puse a hacer estas muñecas de Frozen que ocupo entregar en un pañal. Hice tres, así que ando cansadísima. Eso es lo que me puse a hacer anoche. Y pues ya me levanté. Ahorita me voy a poner a recoger tantito, ocupo ir a echar una lavadora. Y ya, no tengo blusas para abajo del uniforme y no tengo uniforme, así que ocupo ir a lavar. ¡Hey, chulo! Ahorita vamos a ir a lavar. Me acabo de salir de bañar, ahorita vamos a ir a echar una lavadora para... ¿Dónde dejé mis chanclas? Porque no tengo los uniformes, así que voy a aprovechar porque ya mañana trabajo y no voy a hacer nada. ¿Para dónde vas? Está bien caliente ahorita. Muy, muy caliente. Ando editando y ando también depilándome las piernas porque ya traía los deditos muy velados. O le gusta ayudarme a poner la cosa de la secadora aquí. Pues ya andamos echando las cosas de la secadora. Se está yendo bastante rapidito, así que pues eso siempre es bueno porque ya vamos a acabar, nomás es lo que se seca. Y ahorita le anda tirando el agua a la soltera y ha entrado me ayudando. Hey, bello. Papi. Hola. ¿Me andas ayudando? Ay, te vino afortunada, hermoso. Qué guapo, baby. ¿Mande? ¿El carro? Ay, ten cuidado, pues. Love you. Same with mommy. Tan bello. Voy a dar esta mandarina al chaparro para que coma. Es una mandarina que nos dio mi mamá y está bien dulce, así que voy a aprovechar para que se la snaque a mi chaparrito. Toma, chulo. Toma, llévatelo. Hey. Hey, hi. En lo que él hace eso, yo ando aquí haciendo un rico pollito con mostaza y tengo unas espinacas secando para poder comer con espinacas, así que pues es lo que voy a hacer ahorita de comer. Y pues ahorita ando en el cuarto, ando arreglando una ropa que ocupo a coser y otra que ocupo a planchar, así que la estoy poniendo toda lista ya nada más para hacerlo. Y pues sí, es lo que andamos haciendo. Él anda en su cuarto viendo su show. Y pues voy a ir a terminar esto de acá. Hey, pues aquí ando planchando y editando. Estoy en el cuarto de Gerardito. Porque el chaparro no se quiso ir a mi cuarto a pasar tiempo conmigo. Se quiso quedar aquí en su cuarto. Así que pues me vine a pasar tiempo con él para... Antes de que se vaya, desde unas cuantas horas me lo va a llevar de regreso con Ger. Así que pues ya no va a estar aquí por unos cuantos días. Bye, bye, baby. Hey, amigas, pues ya estoy aquí en la casa, voy a comer, es hora de mi lonche. Vine rapidito para poder editar y todo eso, así que hoy no me peiné, nada más me hice una trenza porque me levanté bien tarde, me levanté 15 minutos antes de que me tuviera que venir al trabajo, así que pues por eso ando así, pero ya, aquí ando.
Buenos días, y ahorita sigo vlogueando con ustedes. Amigas, pues no sé si se pueden dar cuenta, pero como verán, ando todavía con el almohadazo. Lo que pasa es que llegué al trabajo, me comí un pedacito del pastel que quedó. Y... ay, mi, dice, está todo roto. Y me vine al cuarto, me quité el uniforme, ya no se puede. A mí me quedé bien dormida, la verdad, estaba cansadísima. Y lo único que me levanté fue porque Jera me habló para decirme que el gordo va a ir con mi mamá porque mi mamá tiene ganas de llevarlo a la casa. Así que se lo va a llevar mi mamá. Y le dije, oh, no, está bien, thank you. Así que pues lo padre es que le prestó el Jera al gordito. Y pues ya, mañana ahí va a estar con mi mamá. Y pues está súper bien. Y ahorita nada más voy a hacerme de comer. Me voy a hacer unos taquitos dorados. Hoy el trabajo se me hizo bien largo porque andaba tan cansada. Anoche no me podía dormir. Así que en la mañana que me levanté, ya sí me quería dormir, pero pues ya era muy tarde. Ni me peiné, miren, me agarré el cabello mejor en un chongo porque la trenza me andaba molestando. Así que ahorita nada más voy a editar aquí tantito y voy a ir a hacer la comida. Tengo el pollo cociendo, es una piernilla de pollo nada más. Me salgan unos 3 taquitos. Mami. Hey. Dile, ya lo encerramos, dile. Dile, voy a dormir con mi tío. Wait. Oye. Oye. Papi, ¿te habla mamá? Esta es mi cena, bien saludable y nutritiva, pero está bien rica. Y luego con un ponche mejor, bien, bien rico todo. Y pues ahorita aquí me ando haciendo el cabello porque las mañanas que me levanto, la verdad que hay veces que no, como que no me termino de levantar y ando tan cansada. Así que ahorita lo único que voy a hacer, me voy a planchar el cabello y espero que se me quede hasta la mañana. Porque si no, luego ando como zombie, no duermo, no me queda bien el cabello, no me queda bien el maquillaje. Así que voy a tratar de hacerlo ahorita y a ver cómo me queda en la mañana. Para no andar batallando, porque la verdad es un show esto de entrar tan temprano. Pero ¿para qué me quejo? Me gusta salir temprano también. Así que pues ahorita voy a terminarme el cabello y arreglar todas mis cosas porque mañana trabajo. Hey, pues ya estoy cansado. Ya me voy a dormir, muchas gracias por vernos. No creo que haya vlogueado mucho hoy, pero pues voy a poner este vlog con el de mañana. Así que pues nos vemos mañana, gracias por vernos. Bye, buenas noches. Vamos a tratar de quitarle el color. Ay, chapar. ¿Te andabas pintando? Estoy.